La siguiente nota económica es patrocinada por Avantel. En el Muelle 4 de la Sociedad Portuaria de Barranquilla, el presidente Juan Manuel Santos asistió a la suscripción del contrato de asociación público-privada entre el director de Cor Magdalena, Augusto García, y el director de Navelena SAS, Jorge Barragán, que busca la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, según el mandatario, el proyecto de infraestructura más ambicioso de su gobierno. Sobre el contrato firmado, dio a conocer el presidente que la firma contratista Navelena SAS, integrada por la constructora brasileña Odebrecht y el grupo Barorcón de Barranquilla, ejecutarán obras por más de 13 años con una inversión de 2.5 billones de pesos. La idea es que los trabajos hidráulicos de encauzamiento consistentes en tareas de colocación de roca en el área comprendida entre Puerto Salgar, La Dorada y Barranca Bermeja, el río comience a hacer su propio dragado. En un año, agregó el presidente, se habilitarán 650 kilómetros entre Barranquilla y Barranca Bermeja, con la garantía de que se pueda navegar durante las 24 horas del día. Augusto García, director de Cor Magdalena, dio un parte de tranquilidad, ya que solo se le pagará al contratista una vez se hayan ejecutado las obras y estén funcionando como es debido. A la firma de este contrato hicieron presencia también el alcalde de Barranca Bermeja, Alquim David Bueno Altaona, el presidente del Consejo, Oscar Llorente Guerrero, y el representante de la Cámara por Santander, Ciro Fernández.